Hola, hoy les voy a enseñar a cómo agregar el complemento de grabación de pantalla en un teléfono Samsung. Lo primero que debemos hacer es abrir nuestro navegador y poner el link que se encuentra en la descripción. Este link los va a redirigir a la página de Mega. Luego tienen que poner abrir en el navegador y descargar estos dos archivos que se encuentran aquí. Si se dan cuenta, los archivos no pesan absolutamente nada. Ponemos en descargar. Y luego en guardar archivo. Y hacemos lo mismo con el siguiente. Descargar. Y guardar archivo. Lo siguiente que vamos a hacer es ir a mis archivos, descargas, y aquí van a estar los dos archivos que descargamos. Le damos a instalador de paquetes y a instalar. Yo no lo voy a hacer porque ya los instalé. Luego bajamos la pestaña de acá, una vez que ya esté instalado. Volvemos a bajar y apretamos en estos tres puntitos que están aquí. Acá va a aparecer una N en naranjo en el orden de botones y si no les aparece quiere decir que tienen que reiniciar el celular. Apretamos acá y esto, el grabador de pantalla, les va a aparecer ahí arriba y ustedes solo lo toman y lo ponen ahí. Y listo, ahí les va a quedar. En el grabador de pantalla, bueno, esto lo podemos cambiar, pero como yo lo estoy usando en este momento, no lo puedo seleccionar, pero voy a dejar unas capturas de pantalla. Este es para que se vea el táctil. En grabador de sonido tenemos, si queremos que no se grabe con audio, si se grabe sonidos de sistema y micrófono, como lo estoy haciendo ahora, o si solo queremos que se graben los sonidos del sistema. Y en la calidad tenemos alta, media y baja. Y eso es todo. Súper fácil, súper sencillo.